Yo creo que es la organización más abierta que existe en Occidente, porque ya necesariamente lo que cualquier persona le puede expresar es: yo quiero estar aquí. Puede ser pentecostal, puede ser bautista, puede ser metodista, y puede estar, y puede participar inclusive dentro de ello. Claro, para el cristianismo ortodoxo, esto excluiría a las demás religiones, por cuanto el cristianismo ortodoxo plantea que Cristo es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida, y nadie irá al Padre si no es por Él. De hecho, ese concepto de que todas las religiones conducen a Cristo es un concepto de unity, pero no es un concepto bíblico. ¿Ves? Todas las religiones conducen a la salvación. No es verdad. El cristianismo ortodoxo no postula tal cosa. Por el otro lado, con respecto a la autoridad, en unity no hay credos, ni hay dogmas, porque es simplemente un centro de encuentro, de reunión, de diálogo, de meditación, de palabras positivas. Y obviamente sí está el concepto este de las cosas que hemos señalado con respecto a la doctrina, pero no necesariamente son cosas que se postulan todos los días. Usted puede ir a una reunión de Unity y ni siquiera escuchar nada de lo que yo he dicho hoy. Y la predicación no es eso. Porque es, no como conferencia. Es simplemente algún tipo de predicación positiva, de estímulo. ¿Verdad? Sí, se ora, claro que se ora. Ellos tienen deidad. ¿Ah? Tienen deidad. Bueno, ellos creen en Dios, ellos creen en Jesucristo, ellos creen en el Espíritu Santo. El problema es que en adición a eso, ellos le pueden aceptar a un hindú que los dioses de ellos también existen, y a un budista que los dioses de ellos también existen. Y si tienes cosas buenas, préstamelas, porque yo también las puedo usar. Y eso se llama sincretismo religioso. Para concluirles, 6 millones de personas siguen a Unity, aunque no necesariamente son miembros. Pero de metafísica y de la ciencia cristiana, de las tres, Unity es más fuerte y es más realista. Aún se acerca un poco más al pensamiento cristiano, más que ciencia cristiana y más que metafísica, que eso andan por la estratosfera, ¿no? En los 80 se estableció que la membresía bona fide era aproximadamente de 1 millón de miembros. Así es que es una organización bastante fuerte, ¿no? Para tener en los lugares donde se ha establecido 1 millón de miembros. Alegan recibir sobre 15.000 llamadas a la semana, distribuir 2,5 millones de cartas anuales de personas que llaman para recibir orientación, consejería. Tienen 200 millones de publicaciones anuales, y cada año se producen unos 15 CD o cintas nuevas de seminarios o de conferencias. Transmiten programas por más de 1 millar de emisoras de radio y televisión, y producen más de 250 programas a la semana para todo el mundo. Lo que quiere decir es que es una organización religiosa latente, que se hace sentir, y desde luego, pues, por lo menos no hay ningún planteamiento de cosas de inmoralidad ni de perversión. No. En ellos son ciudadanos correctos, gente noble. Y usan fundamentos bíblicos. Y usan fundamentos bíblicos. Recibe la palabra diaria. Sí, el problema de Unity no es el fundamento bíblico. Sí. El problema de Unity, el fundamento bíblico no es el problema. El problema es el sincretismo que hay dentro del fundamento bíblico. O sea, que lo mismo hoy yo puedo hablarle a ustedes de que Jesús es el pan de vida, o que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, pero a la otra semana puedo venirle y decir: todos los caminos conducen a Dios. ¿Ve? Entonces, desde luego, hay una inconsistencia en el orden teológico, porque la filosofía de Unity no es establecer una doctrina, es establecer un centro de encuentro con las personas que así lo deseen,
De hecho, usted puede seguir siendo evangélico y seguir yendo allí, porque es un elemento filosófico en ese sentido. Ahora, desde luego, cuando lo comparamos con la Sagrada Escritura y con el cristianismo ortodoxo, nos damos cuenta que hay elementos incongruentes. Y los elementos incongruentes es el resultado de que como le tomó prestado al hinduismo, le tomó prestado al budismo, le tomó prestado a las religiones sincréticas, le tomó prestado al gnosticismo, pues desde luego no hay manera, oiga, no hay manera de poder reconciliar el aceite y el vinagre. Pero que es un espiritismo disfrazado. Bueno, en cierta medida es un espiritismo disfrazado por el sincretismo hinduista, en cuanto, digamos, al concepto de reencarnación y demás. Pero decir desde el punto de vista literal, no lo es. No lo es, porque la gente en Unity no se reúne para... tal vez en metafísica, que salió de Unity, sí, en metafísica. Pero en Unity ellos no están con eso de que vamos ahora a poner un medium aquí para ver. No, realmente eso no es cierto. Mire, hay una experiencia que a mí me llenó de mucha satisfacción. Como resultado del programa Respuesta, he desarrollado unos amigos adventistas en Calley, que vienen aquí a compartir conmigo y conversamos y demás. Y ayer alguien hizo una pregunta en el programa Respuesta, cuestionando si era cierto que los adventistas enseñaban que había que dar los diezmos y las ofrendas en sábado, porque quien diera diezmo ofrenda fuera del sábado, su ofrenda era maldición. Sí, y desde luego, pues yo, como yo nunca he sido adventista, yo no sabía, y lo que he leído no decía eso, pero le pedí, dije, los amigos míos adventistas que me llamen, que ellos me dicen, mira Moisés, eso no es verdad, eso está totalmente distorsionado. Nosotros sí le decimos a los miembros de la iglesia que separen sus diezmos y separen su ofrenda, y en la reunión del sábado, pues obviamente, den entonces toda la ofrenda y todo el diezmo, y recogemos la ofrenda. Pero es lo mismo, ¿ves? Pero no le decimos a la gente que si no traen la ofrenda el sábado, están en maldición. Eso no es verdad. Y después, qué bueno, porque yo creo que lo propio es decir lo que es justo y lo que es verdadero, ¿no? Yo no necesito hablar mal de la gente que piensa distinta a mí para yo validar lo que yo creo, porque a fin de cuentas, donde quiera se cuecen habas. También dentro de la iglesia del Señor se han dado sinvergüenzas, ¿no? Y porque se han dado sinvergüenzas no quiere decir que todo el mundo es igual. Bueno, les regalé 4 minutos. Eso va por la casa. No. Lo descontamos. Nos vemos.